think it's going to surprise people. You kind of sit there and go, how did they do that? It's going to be different from any superhero movie ever made. There's no one better in the world to direct The Suicide Squad than James Gunn. I was excited with an opportunity to be able to do The Suicide Squad in the way it could be done from my point of view. This one is completely unique. This is a gritty 1970s war movie combined with the brilliance of James Gunn's characters and comedy. You need your director to set the vibe. The Suicide Squad is just a twisted fantasy. It's a lot of characters. Within each of our characters, there's a certain beauty. Within most of them. Some of them are just pretty crappy through and through. Be like a douchey Captain America. The guy who believes in peace at any cost, no matter how many people he needs to kill along the way. Don't ever settle back like you think you know where this is going, because you don't. As soon as you have some sense about what's about to happen next, James comes in. Everyone's exploding genitals, heads, arms, legs. It's like a big, massive graphic novel brought to life. This is by far the biggest movie I've ever made. I don't think that you know what to expect. King Shark. Don't get too attached. King Shark? This has been truly the greatest, no te parece, most exciting journey of my life making this film. Por 3 segundos pensé que era Booster Gold y así lo vamos a ver. Personaje más conocido todavía. La diferencia es que ahora sí traen los trajes bien, güey. ¿Cómo? ¿Se los pusieron mal previamente? No, o sea, sí traen, son más personajes del cómic original de, bueno, no original, del Ron de Ostrander, después de Legends en el 86, 87, porque el único que no ubicó es, creo, no sé si es sí, Tracy Quilt. No, pero sí es Bronze Tiger, fíjate, trae como que el traje, bueno, trae sí el... Sí es Bronze, ¿no? Sí. Es que debe de ser Bronze. Punto más para Bronze Tiger sobre Sabritón. Es Idris Elba, hazle como quieras. Me gustó Harley Quinn más toda de rojo que con negro. Es que este es el traje más adecuado al... Fue la venta de Garage de Deadpool. Scott. Te lo digo. Es que se parece más al del videojuego. Se parece al de Gamora, güey. Y esa monita de... No, se parece al de Arkham City. Uh-huh. Al de Arkham City. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es el diseño de Arkham City. Esa monita que sale ahí es Rampage. Es esta Katie Faulkner. Era la tienes razón. Star Labs. Ajá. Y ahí tenemos. Mira, también sale a Javelin, güey. Uy, personajazo. Adivinen quién se va a morir primero, güey. ¿Quién es ese? Ah, no sé, pero tiene facha de que es de Wakanda Forever. Mire el logo. Sí. Es lo que te iba a decir. ¿No es el Atomic Skull? Podría ser. Pero le falta CGI o todavía no es Skull. Yo creo. Igual y de ahí se a ver, mira, aquí tenemos el giro, el group shot. King Shark, Harley Quinn, Rampage, Peacemaker, Aztec, Batman, ¿Aztec? Superman. Ay, sí. Connor Hawk, güey. Alan Scott. Blue Beetle y Booster Gold, güey. Este yo tengo muchas ganas de ver esta versión. Tengo miedo de la recepción en taquilla. Yo tenía más miedo de la recepción de internet, carnal, porque hace rato se te cortaba todo. Sí, no lo dudo, carnal, por eso me fui a datos. Pero efectivamente, yo sí tengo miedo de la recepción de taquilla porque quieras que no es una segunda parte. Técnicamente pero son personajes diferentes, güey. Entonces igual eso puede llamar la atención. Te diría que técnicamente Híjole. Es tercera parte, ¿no? Porque recordemos que la deja, aunque no tiene nada que ver las Birds of Prey, ese sí fue un flop. Que la película no es tan mala, pero fue un flop en taquilla terrible. Es que es el problema. Trae a cuestas. Todo el mundo sabe que Suicide Squad tiene el Oscar y lo que sea, pero está considerada como una de las peores películas que hay. A ver, ahí. ¿Puedes ampliar ese cuadro? No sin que nos demanden. Loco. Y está exactamente el flop de Birds of Prey. Y es Harley Quinn en las dos. ¿Quién es la que es?
¿Ese es Cheetah? No, ¿quién es? Es Cheetah, ¿no, güey? Sí se parece. Luego tenemos el Pseudoatomic Skull. Skull. Y ya no puedo manejar muy bien aquí el zoom. Rampage, que sí habíamos visto. El mono de azul con... Es Javelin, ese es Javelin. Javelin. Boomerang. Ah, no, Boomerang. Acá está el otro que sí es este, el Atomic Skull. Uh-huh. Y... Peacemaker y Rick Flag, ¿no? Ajá. Sí. Que aquí creo que Rick Flag, o sea, o este Cena va a terminar convirtiéndose en este Peacemaker. Ese, el de azul es el King Shark, yo pensé que era el Crazy Quill o eso... algo así por el estilo, pero no es el CGI. Ahí está, exactamente, está King Shark más bien, el de la derecha. Ajá, ¿y el de la izquierda quién es? ¿Crazy Quilt? No, porque ese, no sé, podría ser, ¿eh? Rainbow Rider. Sí, porque fíjate que sí trae el traje ahí, y el de los picos es este, ¿quién es el de los picos en la cabeza? El de los picos en la cabeza. El que está al lado de Harley Quinn. Sí, el que está al lado de Rick Flag. Ajá. Bueno, cada quien bien lo que quiere. Yo quería ver a Harley. Sí, es como tipo Demon, ¿no? No sé. No es el... No, el Azteca pasado ya se lo cargó la bruja, ¿no? A ver, aquí están... Está muy Peter. Sí, está pintísimo el traje de Peacemaker, pero se ve Pimper porque es John Cena. Y háganle como quieran. You can see me. Y háganle como quieran. ¿Quién es esta... este personaje animalesco femenino, ese? Ese es Cheetah. No, no es Cheetah. No creo que sea Cheetah. Les parece una rata. Menos a ver, después de haberla presentado. Como Wonder Woman, si no. A ver, mira, a ver si aquí hay alguien, este... No, son los personajes nada más. Porque sale Taika Waititi, sí es cierto, güey. Va a ser un personaje. ¿De lo piedra? Van a matar. No, el que sea, pero va a morir. Peacemaker, te digo. Mira, y ya es bien Rainbow Bride, entonces va a salir Thor, güey. Aquí hay una evidencia. Ahí. Sí, sí, sí. Va, por eso está Idris Elba. ¡Es Bifrost! Por eso está Idris Elba, porque es Heimdall, güey. James Gunn está haciendo el primer crossover Marvel DC, güey. Literal. Proyecto de hecho, esto fue como el cameo que hizo este Donny Cates para vender harto Thor y que se cotizara con la de Justice League. Está raro, güey. Está raro, pero ¿sabes qué me gusta? Que sí lo veo muy este action packed. Uh-huh. Que es aquí lo que yo creo que le faltó mucho a la otra. O sea, a pesar de ser una misión y todo, esto se ve más militar. No, más bien esto se ve como una sola película, a diferencia de la primera, que eran dos películas en una, güey. Y con una edición de su putz. La peor edición que he visto, chance. No, la edición de los trailers es buenísima. No, sí, güey, es lo único que editaron. Me queda claro. Fíjate que hasta el Crazy Quill se ve mala madre, güey. Sí. No, no sé si sea no es Crazy Quill. Es este. Debe ser el Rainbow Rider, güey. Sí, por el arcoíris que vimos, yo creo. Ajá, es que pero... sí, ese es un hint, ¿no? Ajá. Ah, esto sí se ve. Mira, Flash, serie de televisión, quítate. Obviamente es otro presupuesto. Sí, sí, sí. Pinche King Shark se ve con madre, ¿eh? Sí. ¿Quién es el primero que van a matar ahí? ¿A Crazy Quilt? ¿Qué, al personaje que haga este Taika. ¿Taika? Sí, a huevo. Sí, ¿este quién es? No tengo idea de quién es. ¿El hermano perdido de Aquaman viejo? Yo creo, güey. Harley envejecida. Ese. Huele a pescado. Pero si te fijas, si te digo que ese güey es Omega Red, de Luke. Sí, sí da el gatazo de llegue. No. Pues no se ve pinche, ¿eh? Se no, ve al contrario, a mí me interesa. A mí me llamó la atención por los trajes que sí son de los cómics de los de finales de los 80s. Ay, por eso tú feliz. No, 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 o sea, me llamó la atención, o sea, y está chido porque es más hacia el cómic que la versión rara anterior. Pues bueno, thumbs up, thumbs down, ¿cómo lo vieron? Wookie, ¿tú que estás primero arriba? Thumbs up, sí, sí te da, sí te deja con ganas de ver más. ¿Sico? Thumbs up, y eso que no es un trailer esta madre que vimos, es un comentario. Ajá, Nightboy. Thumbs up, está muy apegado, se ve que está muy apegado al cómic de los 80s. Ahora bien, Strand. Warner liberó otro video a la vez que podríamos ponerlo de una vez, en el cual, curiosamente, lo tenía aquí ahorita, déjenme lo encuentro.
donde aquí está el roll call. Entonces, veamos quiénes son. ¿Por qué fuimos tan idiotas? A ver qué tan idiotas estamos. Ajá. Bueno, Amanda Waller con Viola Davis. ¡Le atinamos! Yo aquí. Flag. Rick Flag. Ese era el que no sabíamos. Michael Rooker. ¿Savant? Who the fuck? ¿Savant? ¿Ese es Javelin? Uh-huh. ¿Ella quién será? ¿Quién sabe? No, sí. Esa sí no tengo ni idea. ¿No es Punchline? Polka Dot Man, yeah. El primero que muere. Alguien debería hacer una biografía de ese personaje. Ratcatcher. Era la chava. Ahí tu selva es. ¿Bloodsport? ¿Era Bloodsport? Qué loco. ¿Y King no, Shark? No manches. Ahora sí nos la pintaron in your face, ¿eh? ¿Sí? ¿Mongal? ¿Mongal? ¿No era Rampage? ¿Y el Doctor Who? ¿El Doctor Who? Thinker. Ok, se ve Pimper. Alisa Braga, Sulsoria. Blackguard. Ah, ok, ya sabemos quién es el gato que salía. Ah, este es el que teníamos duda también. Nathan Fillion. ¿El electroejecutor no será? No. Green Lantern, ¿no? Exacto. ¿Shangan? ¿El Whistle? Espérame, pero no vi quién era. Ay, perdón, ¿este? ¿TDK? ¿Quién no carajos es quién TDK? Shalakafluki sacado de la manga. Bueno, este sí tenía que aparecer. Este güey sí. Repite. Y el Peacemaker, sí, John Cena. El traje de John Cena parece una versión pobre de Orión. Sí. Oye, ¿qué onda? Esto sí aplicó el... Toma el catálogo de personajes de que puedes escoger para el Suicide Squad. ¿No hay uno de personajes? Sí, ¡dámelo! Sí, pues, güey, los quieres matar. Créeme que nadie va a extrañar al Polka Dot Man, güey. Bueno. Oye, güey. Es que está cañón, es el equivalente prácticamente desconocido al de Spider-Man, al de los huecos, ¿cómo se llama? Ah, sí, de Luke. No, ¿cómo? Ah. Spot. Spot, tienes razón. Spot. Pero mira, ¿sabes qué sería muy bueno? Que alguien hubiera hecho una sección con un programa con personajes piteros donde vieran las biografías. ¿Dónde podría encontrar la gente eso? Básicamente, pues no sé, cuando lo liberes. Patreon.com/destripando. Entonces, ahí cáiganle. ¿Saben qué? Los siguientes programas ya, sí hay que grabar estos nomás por puro morbo, los que nos faltan. Uh-huh. Y bueno, el que sí que es Polka Dot Man, me vale madre. Exactamente. Y vámonos.